Diseño de sonido con Serum, parte 10. Hoy os voy a enseñar cómo hacer uno de los sonidos más míticos de la electrónica. Vale, como veis estamos en FL Studio, este sería el preset de Serum, lo tenéis en la bio como siempre para poder descargarlo gratuitamente. Empezamos en el oscilador A con un wavetable, vamos a utilizar un analog shape. Empezamos en el oscilador A con un basic shape. Empezamos en el oscilador A con este wavetable, está en analog, es el basic MDC, es muy parecido a un square wave. Ponemos el unison en 4 y el de tune al mínimo. Y en cuanto al oscilador B metemos un basic shape, el wavetable de toda la vida. Y bajamos el level, ya que este wavetable es solamente como de apoyo. En cuanto al LFO hacemos esta forma, lo ponemos en 1 octavos y lo enlazamos con el bend y con la posición del wavetable del oscilador A. Activamos el mono, legato, always y llevamos el portamento hasta 20 milisegundos. Por cierto, ayer mismo saqué mi último remix, el remix de Slap House de Kemba Walker. Y si te gusta mi contenido, puedes ayudarme guardando la playlist de Slap Latino de Spotify en favoritos. En cuanto a los efectos, le metemos un poquito de Hyper Dimension. Como veis, tengo el mix en 10% en ambos. Metemos Flanger con un rate de 8,3 Hz y una profundidad del 20%. Compresión multibanda, como siempre, quitando los graves. Y el threshold en menos 22 dB. Y por último, un poquito de ecualización, quitando aún más graves y busteando más los agudos. Así es como suena el preset final. Recuerda que te lo puedes descargar gratuitamente en mi bio. Así como el resto de presets que hemos diseñado aquí en TikTok. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Recuerda que en mi bio tienes mi Instagram, mi Spotify y que además puedes descargarte todos mis proyectos de FL Studio completamente gratuitos. Y nada, nos vemos mañana con un nuevo vídeo.